nuestra institución, Fundación de Educación Superior San José, y el gobierno de Cundinamarca, el gobernador de Cundinamarca, estamos hoy realizando este evento de graduación correspondiente a un programa de jóvenes y adultos patrocinado por la gobernación de Cundinamarca, que busca llevar hacia adelante a la población extraedad y a personas mayores que por alguna circunstancia no pudieron seguir estudiando en época anterior. Hoy se gradúan más de 600 bachilleres de 26 municipios de Cundinamarca que estaban bajo la responsabilidad del Instituto Triángulo y de la Fundación de Educación Superior San José, dentro del programa de jóvenes extraedad y adultos. Es un programa exitosísimo y de verdad felicitamos al gobierno departamental por haber realizado tan magno evento. Nuestro modelo educativo, Escuela Integral y Saludable, es el último modelo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 2016. Es un modelo educativo que fue desarrollado durante 10 años de trabajo continuo en las comunas de Soacha, donde pudimos experimentar y saber qué es lo que un adulto o un joven de esta edad necesita para una muy buena preparación, para terminar su bachillerato y tener posibilidades de éxito para ingresar a la universidad. La Universidad San José, al terminar nuestros jóvenes su bachillerato, les da media beca a todos para que ingresen a las carreras virtuales o semipresenciales de la universidad. Consideramos que ellos no se pueden quedar con el bachillerato y les brindamos también posibilidades de medias becas en carreras técnicas laborales carreras técnicas laborales estilo SENA, que de verdad nos permiten potenciarlos para que sigan adelante en la vida. Estamos de verdad contentos porque nuestro modelo ha demostrado ser el mejor de Colombia, el mejor modelo educativo para jóvenes extraedad y adultos de Colombia. Muchas gracias a la gobernación de Cundinamarca por habernos brindado la posibilidad de ejercitar nuestro modelo y de que nuestros jóvenes salgan muy bien preparados y puedan ingresar a nuestra Universidad San José. Bueno, hoy estamos en el evento de clausura de Expo Cundinamarca y enmarcado en este evento tenemos la graduación de adultos del programa Escuela Integral de la Fundación San José. Estamos felices, en el programa tuvimos 1.950 personas, de las cuales solo tenemos una pequeña muestra, 300 acá. Personas como ustedes pueden ver a mi fondo, de adultos extraedad, ancianos, jóvenes, personas con discapacidad, y se trajeron acá a Bogotá para que tengan una fiesta de educación, una fiesta con el gobernador, una fiesta con el departamento, y así ponen un poco, un granito de arena en este gran objetivo de educar a Cundinamarca a través de nuestro modelo de escuela integral. Un modelo flexible que fue creado desde la Fundación Universitaria San José para jóvenes extraedad y adultos, población víctima del conflicto armado, mujeres y hombres cabeza de hogar, muchachos que estuvieron mucho tiempo reclutados y que ahora se reincorporan a la sociedad. Este modelo viene desde el año 2006, a la fecha ha tenido un promedio de más o menos un promedio de 100.000 estudiantes en todo el país. Hemos creado un manual de implementación para los docentes. Este manual no solamente tiene la cátedra como tal, sino viene transversal en todo el tema de habilidades para la vida, salud mental, la cátedra para la paz. Es un modelo único en el país, es el modelo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional a través del Código 36. Los invito para que conozcan cada uno de los libros son 26 libros, 26 juegos como este, que llevan unas rutas de aprendizaje metodológicas y muy prácticas para que todos los jóvenes y adultos de este país se puedan formar y para que no se quede ni una sola persona sin estudiar. Yo le pido mis agradecimientos al señor gobernador Jorge Emilio Rey por haberme dado la oportunidad de terminar mi primaria. Me siento muy orgullosa de hacer parte de Educación para Adultos de mi institución. Tanto de nuestra Universidad San José como los del Liceo Moderno que se graduaron hoy tienen derecho a aumentar media beca para seguir una carrera universitaria. En carácter virtual o semipresencial deben comunicarse a través de nuestra página web.
0000. Muchísimas gracias y gobernador, todo lo que podamos hacer para que Cundinamarca sea el primer departamento competitivo de Colombia sobre la base de la educación, vamos a hacerlo. Tenemos educación de calidad y a muy buenos precios. Quiero extenderle un saludo especial a todos los que nos ven a través de las redes sociales de la Fundación Universitaria San José. Estamos en Corferias, en el marco de la Expo Cundinamarca, con un acto que nos llena el corazón. La titulación, o mejor, el grado, la graduación de nuestros adultos en el programa de alfabetización y validación del bachillerato que emprende la misma fundación. Estamos muy felices porque ya son 1.300 alumnos los que la fundación tiene bajo su haber. Hoy estamos graduando más de 350, todos muy felices gracias al aprendizaje, a la calidad educativa y al nivel profesional de los docentes que se dedicaron a este programa. Doctor Francisco, muchas gracias por haberle permitido a tantas familias campesinas, la mayoría de ellas de nuestra extensa ruralidad, poder tener hoy la capacidad de leer y escribir y también de poder validar su bachillerato.